Good evening, guys. How are you? I'm sorry for being late, but I don't know, have some troubles, es un poco de problema. So with a connection that I don't know if you are listening to me. Are you listening to me, guys? Yes, no? Yes, teacher. Oh, Hello. Jackie. Hello, good evening. How are you? How are you doing in this night? Sorry for coming late, but lo siento por Don't tarde, pero worry, I don't teacher. Don't know. I worry. don't know, but these days that it's like the connection is so slow. I don't know why. So okay. Let's gonna be practice in this moment. So about you from yesterday. And also we are going to learn a new topic for today. I have a big news for you. Do you want it? Tengo una gran noticia para usted. ¿Le gustaría saber? No. Yes, I do. Es buena y es mala al mismo tiempo. Mala porque me quedé triste por algunos puntajes que realmente tuve que ni modo dejarlos así, ¿verdad? Y no sé el motivo, por qué, o sea, y quiero como preguntar, ¿verdad? Y que si usted tiene pena, pues abiertamente, no tenga pena, sabe que estamos entre compañeros, ¿verdad? Yo comprendo que ustedes trabajan, ¿verdad? I know that you work and it's something that very, so a little bit difficult because, you know, so work and study and acquire a lot of activities. So you have to say, okay, teacher, this is so, really difficult to me to do this one, but in order to, o sea, quiero que seamos acá como bien antes de compartir, quiero que seamos como bien, por ejemplo, usted dice, ok, sí, teacher, mi puntaje o mis notas quedaron de esta manera porque no tuve el tiempo para trabajarlo porque hoy, justamente hoy en la mañana me di la tarea de estar en eso y notaba, ¿verdad? Y aquella preocupación que se me daba porque yo digo, o sea, no sé si algo pasó, no sé qué pasaba, o no sé si tal vez tuvieron algo que no entendieron y a lo mejor por eso quedó que no lo llenaron, o sea, o algo pasó. Porque realmente fue como que, ay no, o sea, una buena noticia para los que pasaron, que tienen muy buenas notas. Vi una señorita, ¿verdad? Que tiene bastante, bastante, una nota tan, pero tan bonita. Me gustó, la verdad, que solo son como puntitos, que por ese puntito, por puntitos quizás no le cuadraba como al 100%. Pero más sin embargo, o sea, creo que todo está bien por ese lado. Pero lo que yo, con lo que sí, yo me como me quedé, no sé cómo decirle, quizás me quedé corta cuando las vi las notas, y no porque usted, ay, no pueda, no, porque yo sé que usted es muy capaz de hacerlo, pero sí me despertaba la duda del por qué no completaron la plataforma. Y quiero que sean bien honestos, ¿verdad? Y me digan, no, teacher, no lo hice porque no entendí o no lo hice porque no tuve el tiempo, porque vi muchos puntajes en los que sí, vi unos puntajes en los que me quedé, no sé, me quedé así como que personas que yo sé que han sido muy responsables en conectarse, en estar acá, en contestarme, ¿verdad? En estar participando, pero ahora que yo veo todos mis anotes y digo yo, ¿y qué pasó, verdad? Entonces me gustaría saber si alguien en específico dejó alguna parte sin complementar, ¿por qué lo dejó, verdad? Alfredo, thank you. Sí, teacher, yo dejé una parte incompleta que es la del if. Que no, o sea, no sé si no la entendí. O sea, yo traté de averiguar, ¿va? Claro, no hemos visto ese tema, pero, o sea, no sé si me estoy equivocando en la manera como entiendo la plataforma o qué, pero no la completé entera. Entonces, todo lo del if, yo no lo he hecho por eso. O sea, intenté hacerlo, pero no me dio nada, ¿va? No pude. Vamos a hacer una cosa. Hoy vamos a ver el if y el when. Entonces, vamos a hacer una cosa.
los que quieran, ¿verdad? Mejorar su nota, el día de mañana, usted me dice, teacher, yo ya completé lo del if, o sea, mañana, ¿verdad? Tempranito, soy Julanito, Julana de tal. Me escriben al privado, por favor, no se les olvide porque si no la nota le va a quedar así, vea. Obviamente, si usted avanza en su plataforma, le mejora el puntaje y pues su resultado va a ser otro, si usted quiere mejorar su resultado. Si usted en caso ya lo le dije, a conciencia usted lo puede llenar o si usted tiene el conocimiento, pero si usted no tenía el conocimiento, pues todavía hoy creo que, qué sé yo, después de la clase usted se puede quedar una horita más, vea, salimos como a eso de las 9:10. Hoy vamos a salir a las 9:10, chicos, porque vine tarde y necesito que la clase me dé cabal, ¿verdad? Así que vamos a salir 9:10, vaya 9:10, póngale, nos desconectamos 9:10, qué sé yo, se levanta, se estira, va por algo, no sé si cena o qué, y luego se sienta y le da hasta las 10 de la noche, 10:05, 10:10 por ahí, usted se puede todavía acostar, tipo 10:15, 10:30, ¿verdad? Yo sé que madrugan porque trabajan. Y me escribe, no ahora, ahora la teacher, ya después de la clase, la teacher se apaga. Y ya no está la teacher hasta mañana. Mañana usted me puede encontrar desde las 6 de la mañana. En adelante usted ya me puede estar escribiendo. Me pone, soy Julanito de tal, teacher, complemente todo lo del if, complemente todo lo del when. Porque, o sea, he visto, miren, he visto Francisco. Yes, Francisco. And you know Francisco. Me voy a disculpar que le interrumpa, teacher. Okay, Francisco, díganos. Y me siento bien identificado con lo que está diciendo. Qué raro, Francisco, qué raro. No, no, Francisco, no, pero usted cómo va a creer. Ajá, Francisco. Yo sí hubieron unas que sí, no le entendí. Hubieron unas, no todas. Es que me ha dejado Por lo tres, demás. no, me ha dejado tres sin trabajar. O sea, rotundamente. Bueno, incluso ahorita estoy haciendo parte de la plataforma. Ah, y hasta ahorita, ¿y por qué hasta ahorita, caballero? Es que Ah, es que, teacher. entonces, pero le voy a ser sincero también, teacher, o sea, no le voy a dar mentira, pues. Yo llevo dos clases, entonces Trabajo más tengo una. que darle prioridad a las dos. Y Es que el trabajo detalle es y que aseguro que ha trabajado no, más teacher. otra materia que la mía. Es que el detalle es que si la otra no la completo y no paso el módulo, me lo descuentan, entonces. Ah, pero inglés también. Si no lo paso, se lo van a descontar. Entonces, aquí el orden, ¿cómo es? El orden de los factores no altera el No producto. altera el producto. Entonces, sí, entonces llevo dos a la par, ¿verdad? Entonces sigo un poco complicado como poder No. completar las dos juntas. ¿Sabe qué le pasó? Sí, eso le voy a decir. ¿Sabe qué le pasó? Que se metió a dos al mismo tiempo. Y cuando llevamos dos cosas, imagínense, trabaja y lleva dos cursos al mismo tiempo, mis respetos, porque yo a puras penas puedo y me voy con un curso y ahí voy que ni alcanzo, o sea, y me pasa lo mismo que ustedes, ¿verdad? Probablemente hay cosas que no las complemento y han habido horas, o sea, han habido días en los que me he quedado hasta la 1, 2 de la madrugada porque sé que necesito ese diploma, ¿verdad? Entonces es como que Entonces, no por lo menos, o sea, yo no le voy a dar excusas, teacher. Yo creo que le había comentado, ¿verdad? Que yo llevo sí, dos cursos. pero lo que pasa es esto, que me le está poniendo más atención allá que aquí. Ay, eso sí no me gusta, eso No, sí. o sea, yo por le digo, o sea, yo no le voy a poner excusas, teacher, y prefiero No, ser yo sé que me está sincero. diciendo la verdad, pero me está cambiando y no es así. Tenemos que, si lleva las dos cosas tienen que llevar niveladas. Michelle, también con usted. Michelle, me quedé admirada porque Michelle ha sido de las niñas bien responsables, que se conecta, que me contesta, que me entiende, que, o sea, y ahora que veo yo, ay, no, o sea, me da tristeza en el sentido de que digo, bueno, los comprendo porque sé que trabajan, ¿verdad? Y primeramente, mis respetos para ustedes que están trabajando y llevando un estudio por aparte, y lo digo en español, es un challenge, o sea, usted sabe que es un reto, es un challenge. Usted sabe que todo lo que nos proponemos en la vida necesita un esfuerzo y yo les felicito. Primero que nada, felicidades, chicos. Mañana terminamos nuestro módulo, ¿verdad? Y échele ganas, no sé qué de acá, continúe como docente que soy, le digo, o sea, todo vale la pena. Al final, esa recompensa, esa satisfacción tan bonita y tan grande de tener un diploma, no cualquiera lo tiene, más, o sea, trabajando, ¿verdad? Que es como un galardón, o sea, se sientas importante de decir, no, yo estudio inglés.
O sea, ¿verdad? Yo me depelo, o sea, valga la redundancia, usted llega cansado de su trabajo, ahorita quizás debería estar viendo tele, echándose la novela, pero usted no, usted prefiere invertir su tiempo bien invertido, aprender una clase de inglés, aprender a interactuar, practica con sus compañeros y está aquí porque es responsable. Y no es un regaño, sino que es una invitación a que no se quede, a que continúe. La verdad, yo me siento muy orgullosa de ustedes porque de verdad que los admiro. Yo sé que tienen un trabajo pesado y al mismo tiempo van llevando un curso. Así que felicidades, mis niños. Congratulations. So, you continue like this one. So it's improving, improving, improving. Yes, Michelle and yes, Jaime. Después de Michelle va Jaime. Jaimito. Yo quizás me confundí un poco en el hecho de llevar así, no adelantado, sino por lo menos ayer empecé a trabajar en la parte literal, eran los ejemplos que habíamos llenado ayer. Pero los he llenado de todas las maneras habidas por haber y todavía o no leo bien o no he encontrado ahí. Porque nosotros aquí en la clase resolvimos el ejercicio. No es como que no sepa la respuesta, pero sí, incluso no me caía que mañana terminábamos esto. Entonces, yo me falta un mes todavía. No, pero no, podemos terminarla en el proceso de la noche, en el transcurso de la Sí, noche. el de la mañana. Bueno, yo creo que mañana ya no tienen tiempo porque se van temprano para sus trabajos, pero si alguien lo termina mañana, qué sé yo. Voy a tocar notas como eso de las 10. Ya después de las 10 ya no voy a tocar notas porque empiezo ya pues en otra cosa. Recuérdense que también I work in another place, o sea, trabajo en otro lugar. Y por eso que yo no puedo tener no vean, no puedo disponer a tiempo completo de ustedes. Si ustedes fueran, pues, no hombre, démosle. Pero este también lo digo hasta las 10 porque de ahí luego pues empezamos otra rutina y usted sabe. Pero sí, Michelle, lo podemos trabajar. Jaimito. Sí, teacher, nada más que lo único que no había terminado yo es lo del tema que no hemos visto, del Adelis, IFT y el sí, es lo bueno. que vamos a tocar ahora, pero creo que ahora en una horita creo que se tomen y ya, lo terminamos. Entonces vamos a lo que Ah, va. creo que ya con eso quedamos a 99, teacher. Ya, no, y usted va bastante bien. Felicidades, Jaimito, felicidades. Ok, bueno, usted sabe que vamos a ver how to use a zero conditional. So, welcome guys to our agenda set. Written and if con clause, that is zero conditional. So, and ¿qué es eso, teacher? What is zero conditional? Right now we are going to study about this one. Conditionals. What are conditional? Conditional are all the situation that you have a results and every single cause and effect. It's that mean. So, for example, zero conditional first, second, and third. Okay, we have four kind for first type of conditional. So the first one is zero conditional, and the second is first, and the third one is second, and the last one is third. Okay, tenemos cero, ¿verdad? Cero, first, second, and third. So every single this one has a different meanings because we use different tense. O sea, utilizamos diferentes tiempos. Entonces, so what we had to first and what we had to pay attention just in this one, zero conditional. Olvídese de la first, second, and third, porque eso lo vamos a ver, pero durante los módulos que vienen, ¿verdad? Okay, zero. What is the zero conditional? So it's condition plus result. Okay, si yo no estudio, ¿qué me va a pasar con el examen? ¿Qué cree que va a pasar con el examen si yo no estudio? Lo voy a aplazar. Voy a aplazar, ¿verdad? Voy a aplazar. If I don't study, I fail the course. O sea, voy a aplazar. Condición, tengo que estudiar. Resultado, no tengo que aplazar, ¿verdad? Y si no estudio, aplazo. Ese es el resultado de no estudiar. Entonces, por eso dice condición y resultado. Luego dice, ok, tenemos en el, dice, use facts which are general, true, or specific facts. The conditions always has the same result. ¿Me doy a entender? O sea, always. Yo no sé si soy solo yo, pero escucho cortado. Hola, hola. Teacher, se le escucha cortado. No, no le doy lo último, por favor. Vaya, muy bien. Ahorita se Ya escucha se cortado. congeló. Se escucha Hola, cortado. hola, teacher. Se le había cortado la teacher ahorita. Ah, Ya se ahorita congeló. ya no, o sigo. Hola.
Hola, ¿se escucha? Ahorita sí. Yes. Vale. ¿Qué es la zero conditional? Dice que son facts which are general true or specific facts. The conditions always have the same result. Give me one second. Okay, thank you. Vaya, muy bien. Entonces, corroborando la información, says that is facts which are general true or specific facts. The conditions always has the same result. O sea, fácil. Tengo una condición. ¿Qué dice acá? If your head rides, eyes, perdón. Estoy poniéndole una RR. If you had eyes, o sea, si usted qué, ¿qué es had? Calentar. Ajá. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si usted pone a calentar hielo? Se derrite. Se derrite. Entonces, ¿cuál es la condición? Que si lo pongo a calentar, Se va se a está. derretir. Se va a derretir y va a ser el hecho que se derrita va a ser mi resultado. ¿Y cuáles vamos a utilizar? ¿Qué tiempo vamos a utilizar? Present. Presente Ajá. simple y presente simple. Ajá. Present simple and present simple. Estamos. Entendemos. En las dos vamos a utilizar present simple. Ok. If I, por ejemplo, ¿qué puedo decir? Ok, digo yo. Si yo no estudio para el examen, if I don't study for the test, ¿qué va a pasar? I fail the test. Voy a aplazar el examen. ¿Estamos? ¿Estamos? O sea, Present, present. siempre va a ser presente. Siempre. Las conditionals son aquello que utilizo. Ah, ok, si yo no estudio. Voy a aplazar. Ok, si yo no, si yo no como saludable, o sea, me voy a enfermar. Ok, if I don't eat healthy, I get sick. O sea, me puedo enfermar. Ok, entonces, siempre condition and result. Ok, dice present simple, if you walk out. In the rain, o sea, si qué dices, si caminas, ¿qué? Cuando lluvia, consigue una empaparte o te Se va a empapa. mojar. Si usted camina bajo la lluvia, es obvio, ¿verdad? Se va a mojar. Entonces, condiciones, resultado, causa y efecto, o sea, causa y efecto. Usted dice, if you eat a lot of junk food, you get fat, no quería decir fat, pero fat, o sea, de cariñito, vaya. Si usted come demasiada comida chatarra, Para engordar, ajá, se va a poner pasadito más de lo normal. Entonces, eso es lo que tenemos, o sea, eso es lo, si usted hace eso, usted obtiene esto, ¿sí? O sea, como la consecuencia de aquello que obtenemos. Ok, por ejemplo, if I read a book, si leo un libro, ¿qué creen que va a ser mi cerebro? ¿O cómo voy a hacer yo? If I read a book, I learn more about the topic. Voy a aprender más. Inteligencia. ¿Perdón? ¿Perdón, Alfred? ¿Hola? Alfredo, no le escuché. Inteligencia. Intelligent podría ser, vean. O si no soy intelligent, voy a saber más el tema. Entonces,
Entonces, tengo la condition ¿verdad? If I o if you, por ejemplo, if you clean your house, si usted limpia la casa, you qué? You feel Cómodo, limpio. comfortable, you feel clean, right? Entonces, creo que vamos entendiendo. Todo tiene que ser en presente, todito en presente. Ok. Podría ser, if I do exercise, si hago ejercicio, I feel healthy. Strong. Me voy a sentir fuerte o saludable. Fitness. O I feel, Fitness. ajá, o I get in shape, o voy a estar en forma, ¿verdad? Ok, I get shape, o sea, voy a tener forma. Entonces, todo va a ser en presente, todo. Mira, aquí dice, ¿ve? If you walk out in the rain, you get wet. ¿Qué es el last conditional? Clause, the main clause, condition and result. O sea, condition and result. Condition and result. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, por acá tengo, mira, ¿cuál es la estructura? El just search es el para qué lo usamos, pero la estructura es if plus simple pre, plus present simple, ok, and present simple, que es el result. ¿Para qué lo uso? Usage. To talk about things that are always true, like scientific fact. Es decir, aquellas cosas que siempre son verdad. ¿Sí? O sea, algo que obviamente si usted no estudia, ¿qué cree que va a pasar? Si usted no trabaja en la plataforma, ¿qué va a pasar? Lo va a regañar la teacher, dice. No solo lo va a regañar la teacher, ¿qué me va a pasar? Te va a decepcionar la teacher y va a querer. Va a aplazar el ¿O curso. cuánto? Va a aplazar el curso, ajá. Entonces, eso es lo que debemos de hacer. Ok, entonces. Entonces, bueno, entonces acá tengo, mire los ejemplos. Ay, no, niños, me duele la garganta. Ok, dice, to talk about things that are always true, like a scientific fact. O sea, algo que es por obvia, por obvia razón. O sea, eso va a pasar por obvia razón. Ok, si como demasiado me voy a engordar. Y eso es algo obvio, ¿verdad? Que si empezamos a tragar y a tragar y a tragar. Téngalo por seguro que sus libras de más las va a tener y que se va a enfermar. Entonces es algo. Usted sale cuando está lloviendo, ¿qué cree que va a pasar? Se va a mojar. Se va a mojar. Ok, se va a mojar. Entonces, obviamente, y si se moja, si me mojo bajo la lluvia, ¿qué cree que me va a pasar? Get a flu. Me va a dar gripe, excelente. I get a flu. Entonces, por ejemplo, acá tenemos algunos examples. Dice, if you freeze water, ¿qué pasa si congelamos agua? If you feel water, it's turned into ice. O sea, se convierte en Nice. ice, en hielo. Ok. Y luego la the second, vaya, la segunda no empieza con if. Y it's okay, pero de preferencia que comiencen con if, ¿verdad? Para seguir la estructura. Ok, dice, and if you had water to at 100 degrees, it boils. O sea, si usted pone a calentar agua a 100 grados, ¿verdad? Eso va a hervir, obviamente. If the student missed an exam, the professor failed them. O sea, si los alumnos pierden el examen, el profesor los va a aplazar, ¿vea? Ese es algo obvio, ¿verdad? Que si los alumnos no trabajan plataforma, la maestra los va a aplazar. Yes. Ok. If Y why has a cold, I usually catch. If my wife has cold, I usually catch. O sea, si se enferma uno de la familia, se enferman todos, se ha dado cuenta. Si le da uno de la familia gripe, uy, ahí van todos. Entonces dice, if my wife has a cold, I usually catch it. Y es casi imposible que si alguien de la familia, hijo, esposo
amigo, novio, la edad es fácil que esto se le va a pasar, o sea, eso es algo obvio, porque se comparten cosas, ¿verdad? Por eso cuando estaba lo del COVID era de que ni siquiera que darse la mano con la mamá, ni con el amigo, ni con el hermano, ni con nadie, ¿verdad? Entonces, porque se pasan las bacterias, no es que se pasan. Ok, I get tired if I work too much. ¿Cómo nos sentimos cuando hemos trabajado un montón? O sea, obviamente, ¿verdad? Hay días malos, días buenos, y usted, hay días que se siente, como dice la palabra, sumamente cansado. O sea, usted no quiere nada. No sé si le ha pasado. Usted llega de trabajar y usted ni siquiera quiere hablar. O sea, Todos usted. los días, teacher. No, 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 Francisca, todos los días es fenómeno eso. No, podría ser, ¿verdad? Que trabajen bastante y que pues se sientan a palitos, pero hay un día en específico que nos sentimos cansados y a la misma vez nos queremos enfermar. Lunes, teacher. Todos los lunes, teacher. El día Los lunes. lunes. Los lunes. Y lo feo es que, o sea, ya, o sea, sí, obviamente, si me siento cansada y me siento estresada, yo, a mí me pasa, y eso es algo lógico conmigo, que si me siento estresada y si me siento muy ya cansada, es lógico que me voy a enfermar. No sé por qué, pero tengo eso, que si me estreso y ya voy bien cansada, ah, no, yo sé que me voy a enfermar. Y hay días que ando cansada y yo sé que algo me va a dar porque me duele la cabeza, porque entonces ya es algo lógico, ya conozco, uno ya conoce su cuerpo, ok. If I Alergia al have, trabajo, Richard. ¿perdón? Alergia al trabajo, de Alergia seguro. al trabajo, sí, tengo alergia desde que nací, creo que nací cansada yo. Entonces yo digo, ok, ya sé, ¿verdad? If I get a headache, I get sick. O sea, si ya sé que me dio dolor de cabeza, ah, no, ya sé que me voy a enfermar, que me va a dar gripe, que me va a dar dolor de cuerpo, o sea, esa es la alerta. Me duele la cabeza y ya sé que me va a dar. Me duele el cuerpo y sé que me va a dar gripe. Entonces, son cosas como lógicas. If I am later for dinner, they start eating with me. Ok, se ha fijado que en la casa hay rules. En todos lados tenemos reglas, ¿verdad? Tenemos rules. ¿Y qué es lo que pasa? Y le dicen a usted, ¿verdad? No vengas tarde, porque si venís 5 minutos tarde, nosotros vamos a empezar a comer sin usted, ¿verdad? O sin vos, no sé cómo se trata. Entonces, y es regla. Entonces, y sí, ¿verdad? Usted le ha pasado que ya ha llegado 5 minutos tarde y se ve que ellos ya empezaron a comer. Ok, if I am late for dinner, they start eating without me. O sea, si llego tarde, empiezan a comer sin mí. Inclusive, aunque sea cena de diciembre o qué sé yo, pero si hay reglas, ¿verdad? Que okay, usted pone esa regla, usted dice, ah, ok, usted dice, bueno, vine tarde, ya no hay comida. Usted sabe que si llega tarde a la cocina, ya no va a haber comida. Entonces usted dice, ok, if you come late, okay, you don't have any food for you. O sea, no va a tener comida para usted. You don't have. O sea, no tiene comida. Ay, Dios, para que llegue tarde, ¿verdad? Cada vez que vengo tarde, no hay comida. Ajá, pero ya es una regla, ya se lo dijeron. Si viene tarde, no hay comida. Entonces tiene que meterle, ¿verdad? Para llegar temprano. Entonces, vamos a hacer algunos ejemplos. Vamos a hacer algunos ejercicios, perdón, no ejemplos. Y usted va a hacer todo esto, o sea, parecido a esto que está viendo en pantalla, usted lo va a hacer ahorita. O sea, va a ser, ah, ok, si como mucho me da eso, siempre utilizando presente, porque usted sabe, le he mencionado todas las oraciones, pero en presente. Ok, si no tomo mucha agua, I don't drink a lot of water. O if I drink a lot of water, I feel healthy. O I feel good. Si tomo mucha agua, voy a estar, o si tomo agua, ¿verdad? Voy a estar saludable. Son aquellas cosas que sí o sí son como lógicas. Pero utilizando el presente, me doy a entender. ¿Me doy a entender? Yes, teacher. Allá, entonces vamos a hacer 6 oraciones usando la zero conditional y tenemos hasta las 7:40. Mientras tanto, voy a pasar la lista. Ok. Ya les pongo la presentación para que usted se vaya guiando.
Pero por de momento usted sabe que es una causa, o sea, que no es causa, que es más bien una condición. Ok, si yo hago esto, voy a obtener esto, ¿verdad? Si yo no escucho consejos de mi mamá, pues o de alguien mayor, usted sabe lo que va a pasar, ¿verdad? Usted sabe el resultado, ¿verdad? Ah, me va a ir mal en la vida. Podría ser, ¿verdad? Entonces, son pero utilizando el presente. Si yo maquillo mucho mi rostro, voy a dañar mi piel. If I make up a lot of my face, I damage my face. Voy a dañar mi cara. ¿Ok? O daño mi cara. I damage my face. O sea, yo daño mi cara. Si yo pongo a lot of makeup, if I put a lot of makeup on my face, I damage my face. ¿Ok? Yo daño mi cara si pongo demasiado makeup. Alfredo Enrique Cornejo. ¿Se seña? Present teacher. Jonathan Valladares Mancilla. Sánchez, perdón, Clara Marina Sánchez Moreno. ¿No? Present teacher. David Alberto Martínez. David Present Alberto teacher. Martínez Pérez. Erika Michelle Present Escamillarazo. Francisco Alexander Maravilla Melgar. Present. Jaime Enrique Flores Sánchez. Present teacher. Jaime Vladimir Palacio García, Present teacher. Jenny Marisol Rodríguez Cruz, Present. Jocelyn Abigail Rodríguez López, Present. Julia Margarita Varías Valladares, Present. Lady Marilí González García, Present. Rafael Ernesto López, Present teacher. Yuri Margarita Villanueva de Trinidad. Present. Ok, muy bien, entonces chicos. Buzo con los que le dije. Todo es en presente, nada es en pasado y es como la causa de que si yo no hago esas cosas, ok. Por ejemplo, podría ser, if I take some vitamins, I be healthy, ¿verdad? Si tomo algunas vitaminas, voy a estar saludable. Si leo un libro, soy inteligente. Si tomo agua, estoy saludable. Si, o sea, cualquier cosa que tenga que ver con el resultado, ¿ok? ¿Cuántas fichas? Son six, hasta las 7:43. Yes, Francisco. Déjame ver si le entendiste, chao. Tiene, todo tiene que ver con el resultado, ¿verdad? Sí, en presente Pero sí. de primero tiene que ser ¿qué? Algo es el condition. Condición con el resultado. Yes. Exacto. 7:44 estamos empezando, ¿ok? ¿Cuánto dijo, teacher? Six.
Okay, guys. me gustaría escucharlos right now. I'm going to start with Rafael. Okay, teacher, I begin. If get up early, I get to work on time. If I wash the car, it stays clean. If eat too much, I get strong. If I wash the cat, it stays clean. If I do a sport, I am health. I am health. Health, health, health. Okay. Finish. Okay, thank you. And let's see if we can. Michelle. What about you, Michelle? Okay. If I do a good job, I get more work. Excellent. If my alarm doesn't ring, I don't wake up. Okay. I don't take vitamins. I'm going to be sick. I'm going to no. Solo I. I'm going to sick. No, just I feel sick. O sea, recuerde que el going to es future. Ah, okay. Pues que la oración era algo así como que si no tomo vitaminas. If I don't take vitamins, I feel unhealthy. Me voy a sentir no saludable. O I feel sick. Me voy a sentir enferma. O I get sick. Me voy a enfermar. Ah, okay. Continue. If I'm happy, you are happy. Ah, tan bella. Excellent. Yes, I feel happy if you're happy. Excellent. Thank you, Michelle. Let's see, lady. What about you, lady? Solo tres he hecho. Don't worry. Okay. If I learn vocabulary, I can speak English very well. If I run fast, I'm going to get tired. I'd be tired. Voy a estar tired. Okay. If One I time. Okay. If I eat a lot, I'm be hungry. Okay. Yes. Okay, thank you, lady. Julia, what about you, Julia? Tengo cuatro dichos. Okay, don't worry. If I don't tidy in my room, it looks messy. If I don't buy food, I endure hunger. Mm-hmm. If I don't work, I don't have money. If I exercise, I stay healthy. Okay. Excellent. Todas in present, right? Utilizando presente. Muy bien. Jocelyn, what about you? If you eat vegetables, you'll be healthy. If I draw my cell phone, it breaks. And if you go out alone, you get lost. If you learn English, you will have good job. Ok, muy bien, excelente. Vamos con, muy bien, ya salen bien redactadas, me encantaron, muy bonitas. Present, Jaime Vladimir. Yes, teacher, yo solo hice cuatro, teacher. Don't worry. If I use my earphones at full volume, I will go deaf. No, I will diff. I feel diff. Or I get feel diff. I will diff. Uh-huh. If I watch TV too close, my edge will hurt. My eyes. My eyes will hurt. No, will not. Hurt. No, will not, yeah. Solo hurt. Ah, hurt. Excellent. Uh-huh. Hurt. Ah, bye. If don't feel well,
My back hurt. My back, ¿cómo se dice espalda? My back. My back hurt. Ajá, o it's painful, esto, ajá. Sí, está bien. If I touch a lead wire, I will be electrocuted. I will be a what? Electrocutarse, ¿cómo se dice? Electrify. Pero ahí estamos utilizando el will y no podemos utilizar will en la segunda. Ok. Sería solo I be electrocuted. I get electrified. O sea, puedo ser electrocutado, ¿verdad? O I be electrified. Puedo ser electrocutado. Muy bien. Thank you. Es que no es complicación, solo es present, present. Vamos con Jaime Enrique. Ok. I am sleep well. I feel rest or rested. Rest. Rest. If you want, you can. Yes. If my son practice, he be better. Yes. No, he improve it. Excuse me? He be improve it. Improve. The better es como comparación. Mientras que si decimos improve es como mejora, ¿verdad? Improve. Ajá. Okay. If we don't work, we don't eat. If you don't work, we don't eat. If I am don't give, I don't take away. ¿Cómo? Esa no la entendí desde el principio. I don't understand this one. If I am don't give, I don't take away. Ajá. And if I am don't eat, I am diet. If I don't eat, I am diet. Diet. Ajá. Yeah. Puedo morir. Yep. Okay, muy bien. Excellent. And what about Jennifer? Jennifer. Yes, teacher. Your sentence, honey. Acaba de venir, ¿verdad? Sí, lo siento. Ok, if I eat too much, my stomach hurts. If I walk on wet floors, I can sleep in fog. If I'm late for the bus, I may be late for work. If I turn off the Christmas lights, the energy will be expensive. Will be, no. Eso ya está usando will be. Ajá, the energy be increase. La energía. Solo es be. Ajá. Pero es que... Teacher, solo es be, no es will? No, will no. Will no. Vaya, si... A ver, repita again. Repita. Okay, if I turn on the Christmas lights, the energy... Y ahí puse will. The energy get increased. ¿Cómo? ¿Me sale cara la energía? Uh-huh. Ah, ok. The energy get expensive. Get expensive. Get. Can't. Get. Okay. Get. Uh-huh. Get expensive. Okay. Okay. Solamente. Okay. Esperando. No, Jenny, qué barbaridad. Muy bien, excelente, Jenny. Thank you. Vamos a ver, Clara. What about you, Clara? If I am dry cars, I can crash. If I am good, I not eat. If I am eat bread, I get fat. If you walk, you will exercise. Will,
Will no. No, es que todos han utilizado will porque lo han buscado. Entonces el will no, porque el will no está, miren, por eso es que quería ver, porque no se están fijando en el ejemplo, lo buscan y es lo que le digo. O sea, mire el ejemplo, aquí dice, if I get tighter, I work, okay, if I get tighter, if I work too much. O sea, me siento cansada si trabajo mucho, o sea, ¿de? Pero, ¿cómo está el verbo? Mire, hasta en rojito está, ¿ve? Chores, cuando es it, es cosa, third person, has, porque dice wife, student, Smith, o sea, los verbos siempre van a estar en presente. Y la coma que va a separar la condición del resultado. Ok, thank you, Clara. Alfredo. Alfredo, me queda Alfredo, David y Francisco. ¿Qué se me hizo, Francisco? If it rains, the street becomes slippery. ¿Cómo? If you eat. No. A ver, David, repite. Y Alfredo. Alfredo, perdón, estoy cambiando el nombre. Alfredo. If it rains, rain the hotel. Ah, if it rains. That's become slippery. Okay. Yes. Yeah, intent. If you eat too much, you gain weight. Yes. If I eat too much, you gain weight. Okay, yes. Yes. If the sunshine the flower blooms. If I go to the store, I buy groceries. If I wake up early, I make breakfast. If the phone rings, she answers it. ¿Cómo? If she... Answer it. No, desde el principio. Is the phone ring? She answer it. Okay. Excellent. If I'm thirsty, I drink water. Thirsty. Sedienta, ajá. Yes. Finish. Excellent. ¿De dónde la sacó? Que todas estaban buenas. Vaya, pero usted dijo la estructura. Me entra la duda. Me entra la duda. Vaya, muy bien. ¿Por qué? What about you, David? Ay, me entra la duda. Es que todas estaban buenas. David. ¿Y qué tía? Los tres hechos, teacher. Va, David, vamos a escucharlo. Okay. If I take vitamin, I am healthy. If I save, I have money. If I run fast, I win the race. Excellent. Muy bien. David, ¿dónde la sacó, David? De mi cabeza. Ah, vale. Muy bien. Ajá. Sí, porque no pueden salir de Internet o de San Google. Ok, Francisco, muchos han puesto will y sé por qué, porque han salido de Google Translator o de Google, pero han salido, o sea, ese es que sí o sí han salido de Google. Ok, y como la teacher tiene años de experiencia, ya no se engancha la teacher. Muy bien, excelente, vamos con Francisco. Por eso es que vea y he escuchado eso, Will, ¿y a dónde le he enseñado yo, Will? Yo no le he enseñado, Will, ni está ahí, Will. Ajá, muy bien. Vamos con Francisco. Francisco. Ahí me corrige al final si me equivoco. Okay. I get sleep if I stay up too much. I get tired if I have to class every day. I get tired if I work every day to work.
I get very hungry if I eat late. My teacher gets angry if I don't my homework. If I do my homework. Eso, Francisco. Mire quién le dio copia a Francisco. Nadie. Estaba soñando, teacher, y se me ocurrieron esas ideas. A ver, pero mírenla, si las ha sacado de su cabecita, están bien brillosas y bien calientitas esas ideas. Muy bien, eso es lo que, de eso es lo que yo quiero y de eso se trata. Que pensemos, ¿verdad? Porque muchas veces nos ponemos y nos bloqueamos y queremos hacer las cosas sacadas del internet y no. Con el internet no vamos, vamos con la cabecita. Muy bien. ¿Qué pasa con la serial condition? Teacher, ¿y por qué se llaman condition? Porque siempre hay una condición, es como que si hago esto, me da esto, si hago esto, lo otro. Es como cuando también le dice, y si haces esto, vas a hacer esto, y si tienes esto, vas a tener esto. Y si comes así, vas a estar así. Entonces, y así, vean, hasta los doctores, vean, si usted come saludable, va a estar así. Entonces, a todos los lugares que vamos, ok, en el trabajo, si usted gana la meta, va a ganar más. Si usted hace esto en su trabajo, va a hacer esto. Si usted me ayuda, la voy a ayudar, ¿ok? Entonces siempre hay una condición. Y para todo en este mundo, we have condition. ¿Y tenemos condition? ¿Quién no tiene condition aquí? Dígame, ¿quién no tiene condition? ¿Quién no le dicen una condition? Siempre hay condition, siempre. La teacher, si usted trabaja, pasa. Entonces, le estoy diciendo la condición. En el trabajo, si usted hace bien su trabajo, ok, lo voy a felicitar. Entonces, tenemos un resultado de lo que hacemos, de esa condición. Se llaman condition porque siempre va a haber una condición para eso. Ok, si contesto el teléfono quickly, ok, si lo contesto rápido, me voy a enterar de la noticia, ¿verdad? Es como que a una condición, a una causa, un efecto. Ok, muy bien. Dice, third conditional, present simple and present simple. If you walk out in the rain, el mismo ejemplo, you get well. Ok, vamos a hacer este, ¿verdad? Y usted, ok, dice, conditional sentence. Ok, permítame. If clouds. It's have a nice day when, if it's a nice day tomorrow, we, ajá, ¿qué podemos emplear ahí? Si hace un buen día, nos vamos para la playa. Uh-huh. If it is a nice day tomorrow, we Espérame que no me... Híjole, ¿qué le metemos ahí? No sé qué le metemos. We can... Ay, no, espérame. We can go to the beach. Yes. If you feel sick, you be, you be stay at home. Or you stay in bed. Ahí lo estoy cambiando yo. Ok, muy bien. Algunas de estas puede ser que no le pongamos verbo. Ok, por ejemplo, he have say more money, okay, if he had worked more, okay, he, acá podemos combinar will, pero como no lo estamos utilizando, dejamos tal cual, ¿verdad? Solo decimos, he have saved, acá, pero sin la D, okay, solo de say en presente, porque mire, aquí cómo está el verbo say, vamos a ver. Pero bueno, te digo, así ellos, pasado está, teacher. Pasado está, teacher. Entonces, ¿qué tiene que decir esa para que sea zero conditional? ¿Tiene que tener el verbo en? No, save. Save. Ajá, en presente. Yeah. Save, ajá. Work, no work también ahí. Ajá, no work, excellent. Porque esa no está, ¿verdad? Mientras que la dos sí, ¿verdad? Está así. Muy bien, vamos a ver la number four. ¿Qué dice? I have
Raise my hand if I have. Ok, teacher, ahí no. Está utilizando have no. Ajá, quitemos ese. Raise está en pasado. Raise está en pasado, muy bien. ¿Cómo tendría que ser? Quitamos el have también. If I rise. Vamos a ver, vamos a ver. Le voy a poner esto. Muy bien. If I rise. Uy, no es el que lo voy a poner. Al revés. Ajá. Y está en pasado. If I raise my hand, I. Si levanto mi mano, ¿qué pasa? I know the answer. Yo sé la respuesta, ¿ok? Si yo sé la respuesta. Ok, y acá, ¿está en pasado o en presente? Pasado. Ajá, entonces, ¿cómo sería? If it is not, ajá, muy bien. Raining. Not rain, we podríamos poner can go out. Podemos ir afuera. Okay. Number six. It's if we don't hurry, we miss our bus. Perdemos el bus. O sea, se va a ver. Seven. If I want, aquí es un future. If I, ¿cómo sería el presente de won? Win. If I win the lottery, I travel around the world. I can travel around the world. Yo puedo viajar. Okay. Mm-hmm. Okay, vamos a ver. La A. If I want to go, si yo quiero ir, I tell you, yo te digo, ¿ok? Yo te digo, ¿ok? Yeah. If I can, ajá, aquí dice hadn't been, ¿ok? If I be so busy, if I be so busy, I, si estoy tan ocupada o muy ocupada, ¿qué pasa? I don't help. Help you. No puedo ayudar. Help you. I don't help you. Ajá. O sea, miren qué ligerito me agarró de este tema. Pensé que me iba a pasar la anoche. Pero no. Ya vi que hoy sí están con las pilas bien puestas estos hipotes. Vaya, muy bien. ¿Llevamos preguntas hasta el momento? No. Excelente. Muy bien. Vamos a refrescar otra vez nuestro cerebro diciendo lo siguiente. O estudiando lo siguiente. Zero condition. If condition plus result, present simple, present simple. If you leave eyes, so the if, tenemos que respetar. If, luego condition in the sun, it melt. Melt. Okay? Coma, no se olvide escribir la coma porque esta se escribe. Ese ya es el resultado. Ajá. Ok. Luego dice, zero conditional are used for facts that are generally true and do not change. It's referred to general situation that always happen if a condition is met. ¿Qué quiere decir? Dice, coma is necessary. O sea, nunca, nunca, por los nunca, vaya a dejar de ponerla. ¿Sí? Porque yo decía, la sacado de Google. ¿En qué hecho de ver yo que la sacado de Google? Tengo mis tips, ¿verdad?
Pero hay algo bien importante. Hay algo bien importante. If you stand, dice, in the rain, you get wet. Okay, if you stand in the rain. Teacher, en algunas veo otro verbo. Lo mismo. Lo mismo. Okay, también. Okay, tenemos la segunda. Cuando empezamos con if, ojo. Si empezamos con if, va a haber coma. Pero si usted empieza diciendo, you get wet if you stand in the rain. O sea, you will get if you forget the umbrella. Se va a mojar si olvida la sombrilla. You get wet if you forget the umbrella. ¿Ok? No tengo necesidad de poner la coma porque no dije la condición primero, sino que dije, se va a mojar. En cambio, si yo digo, no, si no lleva sombrilla, se va a mojar. ¿Sí? ¿Me doy entender? O sea que el resultado se puede poner al inicio también. Sí, dicho. Pero no ponemos la, pero no ponemos la coma. Coma. Ajá. Y siempre en presente. Ok. Yo le digo, you got wet, se va a mojar. Y you forget the umbrella. Se va a mojar si olvida la sombrilla. Ok. Ah, sí, verdad, me voy a mojar. Oh, pero si yo le digo, if you forget the umbrella, coma, you get wet, se va a mojar. ¿Me doy a entender? Yep. Sí. Vale, entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos al ejercicio. A lo que ya hizo, usted primero ahora me va a poner el result y después la condition. Cuando ponemos el result, ponemos the main clause, o sea, ¿qué sería? Lo que fue, ¿verdad? Ah, ok, ahora pongo, o sea, you eat too much. ¿Tú comes demasiado? If you get hungry. Tú comes demasiado si estás hambriento, ¿verdad? Si tú estás, uy, con una gran hambre. ¿Sí me voy a entender? Tú comes demasiado si tú estás hambriento. Ok, tú tomas mucha agua si tú estás sediento. ¿Sí? Tú tomas vitaminas si tú te sientes débil. ¿Yes? Yes, teacher. Ok, entonces todo eso usted lo va a hacer en 5 minutes. So, a las 8:19 minutos estoy arrancando, ¿verdad? Para escucharle las mismas que tenía, ¿verdad? Como usted ya las hizo. Entonces usted solo le va a dar vuelta. Pero tiene que tener coherencia y respetando el presente, ¿ok? No me va a decir will, no me va a decir won, no me va a decir could, no me va, nada de eso. Present, present, simple present. Esa es la más fácil de utilizar, la third condition, ¿ok? Ok, 8:20, porque ya hablé, 8:20.
Ready. ¿Ya le dieron vuelta? Sí, sé que sí. Ok. Yes. Rafael, please. Is that you, Rafael? Yes, teacher. Recuerde que ahora va sin coma. La coma no se menciona, pero pues usted lo escribe, ¿verdad? Remember. Ok, Rafael. Okay. I get up to work on time. No, I get work on time. Get up early. Excellent. I pass the class. I study for the exam. It stay clean if I wash the car. Okay. I am healthy if I do a sport. If it It stay clean if I wash the car. Ambas con if. No. It stay clean. Okay. If I wash the car. Okay, thank you. Okay, muy bien. Thank you. Thank you. Let's see, vamos con Lady. You have a good note if you study. You earn money if you work. You feel tired if you work. And you can speak English if you practice. Excellent. Also, Amsa es de verdad que muy bonito. Okay, Julia. Look messy if I don't tidy my room. I am going hungry. Te escucho bien bajito, mi niña bella. I am going hunger. Uy, no, ahora le escucho muy. No, se me distorsiona. Mejor como le estaba escuchando, porque hoy se me distorsiona, Julia. Julia. Se me distorsionó, Julita. Julia. Yes, teacher. Ahora sí, mi niña. Es que se le distorsionó. Va muy bien. Empiece, mi niña. It looks messy if I don't tidy my room. Okay. I endure hunger if I don't buy food. I don't have money if I don't work. I stay healthy if I exercise. Uh-huh. Gracias, Julia. Muy bien. Thank you. Jocelyn, what about you? You be healthy if you eat vegetables. It break if I throw my cell phone. You get lost if you go out alone. You have a good job if you learn English. Thank you, Jocelyn. And Jennifer. My stomach hurts if I eat too much. Uh-huh. I can slide in fall if you walk on wet floor. Uh-huh. I may be late for work if I'm late for the bus. The energy gets expensive if I turn on the Christmas lights. Okay, excellent. Thank you, Jennifer. Okay. Vamos con Jaime Vladimir. Yes, teacher. I go deaf if I use my earphones at full volume. My ears hurt if I watch TV too close. Uh-huh. My back hurts if I don't feel well. I get electrocuted if I touch a little wire. Electrified. Uh-huh. Just that. Solo eso. Yes. Okay, thank you. Jaime Enrique. Okay.
I feel rest if I am sleep a lot. He can improve if my son practice. You can if you want. We don't eat if we don't work. I don't take away if I am give. I diet if I am don't eat. Okay. Muy bien. Thank you. David, what about you? I'm healthy if I take vitamin. I win the race if I run fast. I have money if I save. Okay. Thank you. Alfredo. No, Clara. Y después Alfredo. Teacher, yo le agregué otras dos palabras, pero no sé si van a estar bien. Vaya, dígalas. Las últimas son, I can crash if I am drive cars. I not eat if I am good. I head fast if I am eat break. You exercise if you walk much. El much le agregué. Okay, claro. Un poquitito que me costó entenderle, pero ahí vamos. Sí, me trabé. Vaya, pero está bien, it's okay. Vamos con Alfredo y luego Francisco. Ahorita, Tisha. Es las mismas dijo, ¿verdad? Que las pasáramos. Yes. The street become slippery if in rain. Uh-huh. You gain weight if you eat too much. The flower bloom is the sunshine. I buy groceries if I go to the store. I make breakfast if I wake up early. She answer it is the phone ring. I drink water if I'm thirsty. Thirsty. Okay, thank you. Francisco. If you drive fast, rush fast. If you eat much, you get fat much. Okay. Solo dos hice, teacher. Si eran las mismas, Francisco, volver a darle vuelta, hijo. Francisco. Vaya. Ah, las mismas íbamos a hacer, teacher. Las mismas. Solo le iba a dar vuelta. Ah, yo hice una, bueno, diferente la de esa parte. Bueno. Okay. Muy bien. Thank you, Francisco. Muy bien. Bueno. Usted sabe que cuando hacemos la condition, no hay necesidad de darle, o sea, de poner la coma, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar con este ejercicio. Muy bien. ¿Qué dice ahí? When dice. ¿Y cuándo vamos a utilizar when? También lo podemos agregar de la siguiente manera. Ok. If when. When it's rain, the grass grows. Ok. O if, ¿verdad? O when it's rain. Es lo mismo. If I am late for the class, ¿qué va a pasar? Ajá. ¿Qué creen que va a pasar? Bueno, la teacher. My teacher gets angry. Muy bien. When he stays up very late, ¿qué va a pasar? Ajá. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? When he stays up very late, he needs very tired this morning. I take the taxi to work. Or
He is very tired the next morning. Ay, no, pero... Okay. Number three. People get angry. People get angry. If they don't eat. If they don't eat. Number five. No, four. If you study hard. Vaya, si esa, de, si usted lee y no hay ninguna, no se preocupe porque es que esa la partí para que lo pudiéramos entender. Ok, recuerde, number four. Vamos con la number five. Ok, when she watches a movie. Tampoco tenemos opción. When I cross the street. When he's happy. When he's happy. Ok, vamos a ver. Acá tengo otra. Es que para que le llamemos con coherencia. Es que yo la tuve que partir. Por, uy. Porque si no, no lo íbamos a entender. Ok. Vamos a ver. Ajá. I can do my homework. I can do my homework. Wait. I can do my homework. If I don't have my glass. ¿Cuál será? If he always smile. When he is happy. Mire. When he is happy. Siempre sonríe cuando qué. Cuando ve la película. When he is happy. ¿Cuándo está? Feliz. Feliz. Muy bien. Ok, muy bien. Entonces, I miss the bus. I miss the bus. I take a taxi to work. No. 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 I miss the bus. The bus. When it's... When it's rain. When it's rain. When you make a lot of noise. When you make a lot of noise. ¿Qué pasa? When you make a lot of noise. Ya vimos que no es ninguna de esas. ¿Qué pasa? When you make a lot of noise. Cuando tú haces mucho ruido. The Libran gets angry. Okay, vamos a ver. When you make a lot of noise. Deadly, ajá. Delivery librarians. ¿Qué pasa en las librerías? ¿Se puede hacer ruido en la biblioteca? The librarians get angry, se enoja. Se enoja, muy bien. Se va para la biblioteca. Se enoja. Ajá, ok. She tastes sweets. Eso está fácil. Que pónganos la otra
Y otra es like. ¿A qué sabe? This day. If you add some sugar. O sea, ¿el qué? El té sabe dulce si usted pone más azúcar. Ajá. Más azúcar. Ajá. You should eat less. Debe de comer menos. If you want to lose weight. If you want to lose weight. Excellent. I, por ejemplo, luego dice, no, you, ajá, ya decimos. I always take my umbrella. When it rains. Entonces, when I'm sad, when I am sad, o I'm sad. When I'm sad. You listen to music. When I'm sad. If I don't have my glass. Ya vamos a ver. Ajá. Day I take when he's happy, my teacher, I always look the left and right. Por ejemplo, cuando cruzo la calle, ¿qué digo? Siempre veo hacia dónde. Left and right. I always look left and right. Entonces. ¿En cuál íbamos? Se me perdí. Ok. When I'm sad, I watch a funny movie. Uy. Watch funny movie. ¿Qué hace cuando está triste? I listen music. You listen to music. Ok. Yeah. Or you watch a movie. Funny movie. A funny movie. Muy bien. When he cleans the house. When he cleans the house. This means she likes to eat popcorn. He listens to music. No, when he cleans the house, a ver. Podría ser he listen to music. He listen to music. Yeah. Bailar con la flaca. Ajá. Con la escoba. Muy bien, excelente. Bueno, entonces preguntas hasta aquí. Este tema está como bien, bien fácil, chicos. O sea, la verdad, yo creo que no hay nada más que tocar. Pero si usted gusta, ¿verdad? Y me dice, no, teacher, no le entiendo, vuelvo a explicar, con todo el mayor del gusto yo le explico, pero creo que no, ¿verdad? Teacher, o sea, no está bastante entendible, pero tengo una duda ya fuera de la clase. Ok. Con la plataforma he tratado de hacerlo así como nos estaba explicando. Yo estuve medio informándome ahí por otra parte, pero no me cuadra en la plataforma. No entiendo, no sé qué poner ahí, si solo una palabra o qué vamos a hacer. Le da un ejemplo la plataforma. Solo nos encierra el verbo. En paréntesis, una tarea de 19. Esa, las dos, por ejemplo, la primera es la mismísima que tenemos ahí en la plataforma.
La primera sí me If sale I... bien a mí, las demás son las que no me salen bien a mí. Sí, es cierto. No me... Vamos a ver, la vamos a resolver ahorita. Y si ahorita, tome nota, por favor. Y okay, si después gracias. De esto le sigue saliendo mal, entonces podría ser que sea error de plataforma porque les tiene que dar un ejemplo, recuerden. Error de dedo, digo yo, teacher, porque sí, ahorita está bien comprendible y fácil de captar okay. Lo que nos dice. Ajá, if, for example, what do we do if we have very, very low assessment? Okay, if we have low accents, we have to even up price. We have to even up price if we have low accents. Okay, where does your family go if they need a loan? When my family needs a loan, they go to the bank. Or my family goes to the bank. When they need a loan. Todo es presente. ¿Cómo sería la primera? I am late for work. Espérame. If I wake up. Wake up late. I am late for work. Exacto. Number two, my son. Form. ¿Cómo sería el verbo? Son born. Yo contractado puse lang, ya por eso me salía mal. Tercera persona, los verbos en presente llevan eso. Burns. Teacher, a mí me sale mal igual así. La primera. Me sale mala. Sí. La primera tendría que ser error de dedo porque así sí. La tengo yo y me sale buena. Y tenemos que escribir sobre el verbo toda la oración, teacher. Tiene que ser alguna mayúscula o algún espacio. Eso les iba a mencionar. Puede ser un punto, una mayúscula, un espacio. Teacher. Sí. Esa sí la tengo buena. Y esa sería, por ejemplo, en la plataforma, ¿escribimos solo los verbos o la oración completa? Depende del espacio que le dé la plataforma. Si la plataforma le pide toda la oración, la va a escribir toda. Si la plataforma le da el espacio solo para el verbo, solo el verbo. Es toda la oración. Ah, les da para toda la oración. Ah, pues entonces. Yep. Si les aparece todo el espacio, ay, no, ahí sí lo siento mucho porque la van a tener que escribir. Vale, muy bien. Entonces, if he, ¿sí qué? Is he cook? Con S. ¿Cómo viene el verbo? Con S al final. Con S. Muy bien. Miran la letra, niños. O están chocos como la dice. It's okay, teacher. No. Un poquito más, vayan. Así está bien, teacher. If employees, ajá, aquí dice not it. ¿Cómo sería? If employees, ¿qué? Yes, do not. Don't eat. En presente, ¿cómo decimos no? Don't. ¿Don't qué? Don't eat. Eat. Well, they sería aren't healthy. Are not. Creo, no sé. Aren't healthy. Yep. Are not or aren't. O don't be healthy. Es lo mismo. También está el don't be healthy. ¿Ves? Estamos entendiendo. ¿Por qué? Ush. Porque
es lo mismo, solo que no nos estamos aplicando el verbo to be de la forma are. ¿Me doy a entender? Yes, teacher. Teacher, yo así las he hecho aquí en la plataforma y de todas maneras siempre me salen mal hasta la primera. Ya, la es, primera. Ya verifiqué los espacios, ya verifiqué las mayúsculas, ya verifiqué todo y siempre me sale mal. A mí ahorita la primera y la segunda me salieron buenas. A mí la segunda ya la tenía buena, esa sí la pude hacer yo. La segunda sí. La tercera. La primera sí, ¿no? Ponga la tercera así y si no. Teacher, la plataforma como que tuviera varios errores porque yo en la ejercicio 18 la tenía con mayúsculas al inicio y me las daba malas. Y ahí comparé con un compañero y él las tenía en mayúsculas y le salían buenas. Y hasta que yo las puse en minúsculas me salió buena. No, la verdad es que vaya, si se fijan, aquí está con el libro, está en mayúscula, mira, capital letter, ¿ves? If, when, ¿sí? Ve, si no le sale así, si no le sale así, ponga are, aquí ve, are not o aren't, que sería lo negativo, ¿me doy a entender? Just... Vaya, vamos con la number four. Bueno, vaya, miren, aquí hay un error. ¿Por qué hay un error en la number four? A ver qué me dice. ¿Por qué hay un error en la number four? Le falta la N. Entonces, fíjese en la plataforma si la tiene o no la tiene. When she, ¿qué? No, no. Pace. Pace. Yep. Pays her bills on time. She don't have, doesn't have, doesn't. Doesn't get to pay. Me quedo abajo. Doesn't have to pay extra money. Number five, if the incomes are good. Uh-huh. Teacher. And employees, yes? La tres ya la intenté de todas maneras y siempre me sale mal. No sé si alguien sale bien. Ni con el verbo to be. O sea, ni con el verbo to be. ¿Y aren't? Sí, ya intenté también, ¿no? Sale mala. ¿Espacio? Ya lo verifiqué todo y está bien. ¿Mayúscula? Ya. Menos. Ay, no, Dios mío. Miren, voy a Voy a reportarlo. Déjenlo así, o sea, ustedes trabajen, aunque se las ponga mala, y lo voy a reportar porque no tiene por qué darles error, pues. ¿Verdad? Entonces voy a reportarlo. Vaya. Vamos a ver. Continuamos. ¿Employees qué? ¿Employees? No. Are good. No. Recibe. En ese. Ah, sí. No, ¿y ese? ¿Por qué con ese? Receives, porque está hablando de un empleado. Tercera persona. Permítame, que no miro. Receives. Ajá. With S. Vaya, quiero. Dios me ayude para mover esto, niños, porque. Ay. No miraba, por eso no decía así. Con ese, dije yo, sí tiene employees. Ok, We sells. ¿Con ese o sin ese? Sin. Ajá, sin ese. Espérame que no me apede. More products when we. No. When we.
¿Con ese o sin ese? Sin ese. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? Los solo clientes... las 3 y la 4 no me salieron bien, Ticha. ¿La 3 y la 4? Todas las demás sí me las marca bueno. Y la 3 y la 4 ya lo intentó haciéndolo con el are and, con el are not. Ya le estuve cambiando, pero voy a seguir probando, tal vez le ayude algo. Va, pruebe. Escúchelo con amor, papá, para que le funcione. Bien, pero lo raro es que a Lady no le sale ni una buena y a Jaimito sí. A mí solo la 2 me ha salido buena, solo esa. Ajá, y a Jaime solo 2 le han salido malas de las 6. Quiere decir que Jaime tiene buena gramática. Buena puntuación. No, no, no puede ser eso. Tengo mala gramática y la plataforma está mala, igual que yo. No, 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 puede ser, no. Puede ser eso. Mire, Lady, intente no poniéndole punto, Lady. No, ya intenté, le quité el punto, le quité las mayúsculas, le puse mayúsculas, le puse el minúsculas. ¿Los espacios? ¿Y los espacios? El espacio después de la coma y que vayan mayúsculas ahí. Al único que me salió bien, no le puse ni coma y lo puse en la primera letra, le puse mayúscula y al final le puse punto, me salió bien. Solo la segunda y la primera no sé si... Va, recuerden que la coma la va a llevar solo cuando empiece con if, quizás también por eso. Yo ya intenté ponerla así en el if, la ya coma, y tampoco me salió mal. Sí, no. Pobrecito, mi niño, cómo están ahí estresados con eso que no les sale. Vaya, miren. El Aya lo puso en la ley. Sí. Porque lleva 3 en mayúscula. Ajá, sí, el Aya tiene que ser mayúscula. Bueno, el Aya. Sí, eso estaba viendo, intenté así tampoco. Que me está hablando la cabeza. Me avisan si me escuchan, por favor, que me quité los audífonos. ¿Se escucha lejos? Sí, ¿verdad? Creo que sí. No, teacher, se le escucha bien. Ah, vale, gracias. Vale, entonces, ¿cómo hacemos con esa plataforma? Miren, 100%, teacher. Ah, de verdad, toda verdad. Les regalo el 100%, como ya les salió. Me quedó una mala, pero como que me la aproximó. Porque el 100 me aparece ya al final. ¿De las 6? De todas. Ay, de todas, mire, mía. O sea, en el total, tira 100. Mire. Solo en H204 ya no me tira. Puede ser, es que no entiendo la verdad por qué a Lady le salen malas. O sea, está raro porque a ustedes, o sea, ustedes es como que... Teacher, o sea, a mí ni una me sale buena también. Quizás lo que hay que fijarse, compañeros, es cómo está escrito y escribirlo así como está ahí en la oración. ¿Cómo es el ejercicio? Ahí le mandé mensaje. Vuelvan a escribir. Pero ahí en el ejercicio no da los espacios así como ahorita aquí, no, que te da todo el espacio porque escribas toda la oración. Ajá, toda la oración, tienes que reescribirla. Escribirlo con la zurda funciona. Ah, miren. Hasta con los dedos del pie le escribí nada. Jaimito me acaba de escribir. Ok, dice, if I wake up late, I'm late for work. Punto, después de work, late, o sea, la coma va después pegadita late, o sea, que no me le dejen espacio, ¿verdad? Y le estoy diciendo como la cena de Jaimito para ayudarles un poco. My thumbs burns con ese, ¿verdad? The food. Ahí se comió la coma. Ah, no, 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 está buena. No tiene, no tiene coma. No tiene, ajá. If, ahí no lleva, teacher. Ah, no, no lleva. If he cooks alone, alone, pegadito el puntito, alone, no me deje espacio. If the incomes are good, coma, pegadito a good, coma, no deje espacio. Luego sí deje el espacio después de la comita. O sea, me refiero a que antes, atrás, lo voy a hacer, atrás de la coma no me deje, sino que después de la coma me deja el espacio. Para que le vaya dando eso. Ay, yo me perdí. An employee receives a bonus. ¿Vale? No. Yes.
Sí, así está. Employee va con dos N, no lleva S allí, no se vayan a equivocar. Ajá, no lleva S, no lleva S. No, pero en las cinco, employee, no, employee no, no lleva. Solo research, así como está acá. Pero sí creo que quizás con eso, es con los espacios, porque... Porque ya así como se la mandé, me salen buenas, la 1, la 2 y la 5. Y están buenas. Las otras estoy probando todavía, a ver si me salen. Adivinando cuál será. Vaya, entonces, sí, debe de ser eso, fíjense. Ay, la verdad es que la plataforma quizás está como bien cuadrada. Vaya, miren, por acá tenemos esto que es con lo que vamos a finalizar. Bien curioso porque algunos sí, algo otro no, no sé la verdad, algo pasa. Something strange happened. Ok, vamos a ver. Dice, give instructions on what you about the purchase order to company. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso que se ve en pantalla? A ver qué me dicen. Accounting. Uh-huh. Es una partida. Una hoja de cálculos o algo así. Purchases order. ¿Quién? Ajá, podría ser. ¿Quién lleva contabilidad acá? Accounting, nadie. Nadie para que me pueda decir. Ah, yo sé qué es. ¿No? I don't have idea. Déjeme contarle que es una orden de compra. ¿Y cuándo en mi vida voy a ver una orden de compra? Si se deje de inventar. Bueno, la orden de compra la va a ver. Prácticamente. Trabajo con eso, Tichel. Si trabaja con eso, cabal. En relación que si trabajamos en el área de contabilidad. La orden de compra. Uh-huh. Con la orden de compra. ¿Qué es lo que contiene la orden de compra? No es nada difícil, even in Spanish. In English, so because it says that it's the description of the product, the item, the price per unit in total, and then has been, for example, the work has been completed to the terms and condition in our estimate, and then you have to write the day, bill during day. So it is like, you have to summarize one amount plus another amount, o sea, lo que hace es sumar como las cantidades, ¿verdad? ¿Qué contiene? Day, job number, order day, el vendors, el job address, o sea, el vendedor y el job address, que son cosas diferentes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el job address, es como hacia dónde, ¿verdad? Y el vendor, el destino. Ajá, y el vendor es de dónde, o sea, si voy a salir, ajá, desde aquí va a salir hacia a otro país o a otra dirección, ¿verdad? Entonces, esa es lo que prácticamente es lo que contiene una orden de compra. Luego nos dice por acá, ¿qué nos dice en la primera question? How many items are they buying? Vamos a ver cuántas. ¿Cuántas items? O sea, ¿cuántos products? Pues, ¿cuántos? Dos. Two. And how much is the total price? O sea, es como el total. Aquí lo tenemos. ¿Cómo leemos esa cantidad? Vamos a ver. It's a challenge. ¿Cómo la leeríamos? Six million. No. No. 6,415 con 20 centavos. ¿En español o inglés? En inglés. O sea, yo lo digo en español y se lo voy a decir en inglés. Ay, yo pensé que era. No, ahí dice 6,415 dólares. Ajá. Uh-huh. Y ya no me dijo nadie. ¿Cómo leo 6,000? Vaya, una pista. Estoy maquinando cómo se lee 1,000.
Vaya, vaya, 1,000. 1,000, 2,000, 3,000, 6,000. 6,000. 450. 15. Como dijo que era punto, no me diga. Ay, 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 como dijo que era punto. Se le olvidó, le vamos a dar bacolinita. No, en este término, ¿verdad? Que decimos point 25 dólares. Point, porque no estamos con términos de computadora ni de direcciones, no, cuando es dirección es that. Pero acá lo tenemos como, pues, como point, como punto. Point, yeah. O decimos with 27 cents, o sea, centavos, con 20 centavos. Ahora sí, leamos lo de corrido. No invente, teacher, ¿no? 6,415.20 cents. No, again, esperen, se me pegué en el camino, me perdí. Again. Como la chinita, teacher, haciendo yo. Me perdí, es que no sé, les escuché. No, otra vez. 6,000. Ajá, 415.20 cents. Muy bien. Entonces esa es la cantidad. Leamos esta cantidad que está aquí. ¿Ya le gustó, teacher? Practice. 6,000. 6,160. Yep. Entonces, leámoslo ahora así de corrido. 6,160. Ajá, muy bien. En la C, ¿cómo se lee 15? ¿Cómo se dice? How do you say 15, but in English? 15. Yep. ¿Y 50? 50. Ah, 50. No, 15 y 50. 50, ajá, and 15. Excelente. Yep. Muy bien. Ok, vamos a ver qué más nos pregunta. Es solo eso. Muy bien, bueno, entonces, en equation time support, ¿alguna preguntita al momento? Que usted me diga, no, teacher, todo está. Hoy sí se entendió bien, teacher, esta sí estuvo bastante tranquilo este tema. Ah, sí, es que la verdad es que los Jerome cuestan un poquito, pero no es la gran cosa, lo que pasa es que a veces nos ponemos en el plan, ay, no, teacher, es que mire que eso cuesta, y desde que usted dice cuesta, y desde que usted dice no, el cerebro. Ya se bloqueó. Uh-huh. Ya se bloqueó. Entonces, es como cuando dice, me va a doler, me va a doler. ¿Qué le va a doler? O sea, ni siquiera me da risa cuando a veces van gente a que les pongan una vacuna. ¿Y me va a doler? Ni siquiera le están haciendo nada y está gritando. O sea, no esperan el verdadero dolor. Entonces, si usted dice no puedo, nunca va a poder, ¿verdad? A menos que sean cosas que me demuestren, como por ejemplo el caso de la plataforma, que no se puede. Y por más que usted le busque, no se puede. Teacher, mire, yo ya le busqué, teacher, yo ya hice eso, teacher, yo hice lo otro. Como Lady, ya me explicó por una y mil razones y pobre Lady todavía creo que me está quebrando la cabeza. Entonces, trabajar la plataforma es esto, ¿verdad? El hecho de que no se explica. Mañana tenemos un último tema que recuerdo que es el conditional, creo que seguimos. Mañana es el último tema, no me vaya a faltar mañana. Pero más sin embargo, quiero felicitar a una señorita esta noche por su desempeño, que hubieron, quiero ver, creo que, no sé cómo estuvo la asistencia, pero creo que como un día o dos no la vi. Si no mal no recuerdo, si no pues ahí me va a perdonar. Pero yo necesito que me le echen porras y congratulations, de verdad, y voy a aprovechar este poquito de tiempo que me queda
para felicitar a una señorita por su, todos lo han hecho bien. Nada es que, ay, teacher, usted, el favoritismo, la preferencia, no. No tengo preferencias porque no soy así, no soy una teacher que va a tener preferencias, pero sí sé reconocer y felicitar a aquellos que se esforzaron un poquito más. O sea, todos nos esforzamos, pero más sin embargo, siempre va a haber alguien que se esfuerza más. Y ese alguien, por ende razón, tiene un poquito más de nota. Fíjense que, les cuento así rápidamente una anécdota. Nunca me gustaba hacer de las, de que me sacaba un 7, un 8, ¿no? Para mí eso era sacarme un 2. Entonces yo lloraba y llegué a la universidad y llegué con esa frustración de que no quería que me sacarme un 8, porque para mí eso era, pues no, yo no quería un 8. Entonces, quizás eso me creó el ser muy perfeccionista. Y claro, ¿verdad? O sea, venía de sacarme solo 9, solo... Entonces era como que para mí sacarme un 8, no, es que no, vea, yo lloraba, yo hacía berrinche, yo... No era yo. Entonces yo sé y llegué a entender, ¿verdad? Que aunque estudie, pero van a haber momentos en los que voy a bajar, ¿verdad? Y me costó entender, pero lo entendí, niños. Pero al final lo que le quiero contar es que uno se vuelve perfeccionista a través de las cosas. Y yo quiero felicitar esta noche a una señorita que por su alto, porque cuando vi ahora la plataforma y vi que todo lo llevaba así, no hombre, o sea, no es que los demás no hayan trabajado, no, pero ella quizás se esforzó un poquito más y creo que en asistencia sí me faltó 2 veces, o 3, no sé. Pero necesito mencionar y espero que esté ahí. Señorita, vamos a ver, la voy a buscar. Julia, el único problema es que no sé por qué nunca me activaba cámara. Julia, si me abre su camarita. Hola. Julia, queremos verle la carita, mija. Me abre su camarita, pues. Queremos verla, tenemos rato de no verla, Julita. Julita. Ay, en serio. Sí, de verdad. Y Julia, no sé por qué, vaya. Ya me vio cámara, no la veo. Ahí está. Felicidades, Julia, también, Lady. Lady y Julia, felicidades. Tienen un alto rendimiento en plataforma. Y de verdad que estoy así como que... Ay, me brillaban los ojitos cuando vi todo el récord ahí, que lo tenían muy bonito. De verdad, congratulations. I encourage you to continue like this one because you know that the... I mean, the key of the success for any one reason is to... to... Take the challenge and you have to improve it in any areas. But if you practice, you are able to achieve your every single goals in your life. Not just academicals, not just because, in general aspect in your life, right? See, thank you very much. I'm so proud of you and Lady too. Lady and Julia, un aplauso para ustedes. Verdad que muchas gracias. Eso es una muestra que no solo a nivel de académico, sino que si se proponen, pues pueden incluir muchas áreas de su vida en las que, traduciendo, ¿verdad? Lo que les dije en inglés. De verdad que muchas felicidades. Mañana voy a felicitar más todavía, porque hoy no me alcanza el tiempo, pero mañana voy a felicitar a los que me restan. No crea que, ay, solo Julia y Lady, que fue esta teacher, mire lo que está haciendo. No, lo hago porque sí, de verdad, o sea, tenía que, ¿verdad? Pero mañana voy con cada uno de ustedes y diciéndole su feedback. O sea, no es que le voy a decir, la ticha me va a decir que yo no trabajé y que me saqué 0. No. Sí. Al contrario, yo le voy a dar el feedback de lo que usted dejó en este módulo. Y pues ahí nos vamos a dar unas cuantas palabritas. Venga poético mañana. No me voy a venir nostálgico. Mañana nos vamos, niños. Así que no me voy a venir nostálgico. Bueno, traigo un pañuelo por si quiere llorar y va a extrañar a la ticha, ¿verdad? Eso sí se lo voy a permitir, pero de lo contrario, niños, congratulations. Yo sé que están cansaditos y que han trabajado este día, así que la teacher se va a callar y pasen una feliz noche. Have a beautiful night, take care, God bless you, and see you tomorrow. Don't forget to join us in my class tomorrow. Bye, see you tomorrow, guys. Bye, bye. See you tomorrow, teacher. Yes, Alfredo. Ya está la plataforma. Okay, thank you. Tomorrow I will change. La otra no me salió buena. Bye. Tomorrow I will change your grade. Mañana le voy a cambiar la nota. Ahorita voy a ir a dormir. Okay, bye. Bye-bye.